Realmente creo que una noticia importante para transmitir en el día de hoy, para comunicar, es este refuerzo que aparece para los adolescentes y las adolescentes de entre 12 y 17 años que completen los refuerzos de los esquemas de vacunación antes del inicio de lo que hace la presencialidad plena, que es lo que está apuntando el país. La importancia de remarcar esto es que, cumplidos los 4 meses, vamos a poder aumentar y prolongar lo que hace la inmunidad y fundamentalmente proteger en los núcleos familiares al rango etario de 0 a 3 años, que aún no hay vacuna disponible y que realmente hemos tenido una tasa de internación mucho más importante que lo que ha hecho las olas anteriores. Nosotros creo que debemos considerar eso y, por otro lado, la importancia de la aprobación de esta cuarta dosis que va a ser con Pfizer en este rango etario va a permitir también que este reservorio presente una mayor inmunidad, con lo que hace la transmisión va a disminuir. Personas no vacunadas tienen una tasa de mortalidad que impacta el 7,8 cada 100.000 habitantes, eso baja a 1,24 con esquemas completos de vacunación y a 0,74 cada 100.000 habitantes con terceras dosis. O sea que esto remarca que tenemos que seguir con esta premisa que tenemos de vacunar para que la inmunidad gane a la transmisibilidad y que lo hagamos, si es que estamos con esquemas completos, cursar con una forma menos grave de enfermedad o más leve, como está ocurriendo con Omicron. Estaba haciendo la presentación de lo que serían los protocolos que va a establecer el Ministerio de Salud de la Nación en lo que hace a la presencialidad plena, ¿no? No se habla de pase sanitario, acá lo que queremos priorizar es que esta presencialidad se asegure, y la seguridad la vamos a tener a través de la vacuna. Y por supuesto se van a comenzar a impartir cuáles son las normativas de los aislamientos de ahora en más, porque ha cambiado la situación sanitaria. Estamos atravesando un aumento de casos exponencial que tuvimos con un descenso abrupto tal cual se ha pronosticado. La positividad viene cayendo de un 40 a un 60% en los casos y tenemos una positividad del 62%. El número de casos registrados es menor y creo que esto va a ser lo que va a marcar la diferencia. Así que cada una de las jurisdicciones y la semana entrante, el Ministerio de Salud junto con el Ministerio de Educación de cada una de las jurisdicciones va a trabajar estos protocolos para garantizar lo que se llaman aulas seguras, aulas cuidadas, con todas las normas que van a seguir vigentes hasta el momento. Tiene que ver con la ventilación, tiene que ver con la sanitización de manos, lavado de manos, se están adaptando totalmente lo que son las estructuras escolares y fundamentalmente avanzar en lo que hace al megaplan de vacunación, que realmente es una de las provincias pioneras en el porcentaje que tiene de esquemas completos y de inicios de vacuna. Y algo importante a tener en cuenta es que hemos notado el incremento de inscripto, ¿no? A nivel nacional hay 1 millón de adolescentes de 12 a 17 años que están inscriptos y de 3 a 11 llega a una cifra de 2 millones. Eso implica que han agarrado confianza en la vacuna, que hemos demostrado que a través de la vacunación completa la posición sanitaria que tiene el país es totalmente diferente.